Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a activar tu iPad en el caso de que ustedes tengan el mensaje de iPad desactivado o conectarse a iTunes. Este error ocurre porque hemos colocado la contraseña errónea varias veces y bueno, nos pide conectarnos a iTunes, pero en esta ocasión vamos a solucionar este problema con nuestro software llamado TinoShare for YuKi, ¿ok? Toda la información estará en la descripción del video para que lo descarguen, lo prueben y lo compren. Una vez instalado en su computadora, lo ejecutan como administrador y vamos a ver esta pantalla. Vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora con el cable USB para poder iniciar el procedimiento. Le damos al botón azul que dice iniciar, nos va a detectar nuestro dispositivo y el programa se va a encargar de encontrarnos la versión más reciente del sistema operativo para poder restaurar. A partir de este punto, nosotros tenemos que tener previamente una copia de seguridad para poderla restaurar en el caso de no perder ninguna información. Desde acá podemos descargar la versión más reciente que el programa nos encuentra. Si ya tenemos la versión descargada en nuestra computadora, en el botón seleccionar y luego examinar, vamos a poder localizar ese archivo, vamos a poder ubicar la versión más reciente entre los archivos que tenemos en nuestra computadora. Seleccionamos el archivo, le damos a abrir y luego continuamos el procedimiento dándole a siguiente. A continuación, el programa se va a encargar de verificar que el software es el correcto, es el más reciente y corresponde al dispositivo que está conectado. Luego de eso, el programa se va a encargar de realizar una restauración. Entonces, a partir de este punto, el dispositivo se va a reiniciar varias veces, ¿ok? Va a cargar una barra y se va a reiniciar posteriormente. Esto quiere decir que efectivamente el programa ha realizado con éxito la restauración. Cuando veamos la pantalla de código de seguridad, ha sido removido exitosamente, quiere decir que el dispositivo ya se ha restaurado. Ya solo queda esperar a que el dispositivo se reinicie nuevamente para poderlo configurar, ¿ok? Y esta vez vamos a configurarlo de tal manera de que, bueno, no tengamos nuevamente el error del iPad desactivado, ¿ok? A continuación, bueno, lo configuramos como dije anteriormente, colocamos el idioma, colocamos el país, lo conectamos a nuestra red Wi-Fi y continuamos con el procedimiento. Si nosotros tenemos nuestro dispositivo conectado a iCloud con una cuenta, vamos a colocar esa cuenta con la respectiva contraseña para poderla activar. Cuando coloquemos el código de seguridad, en este caso vamos a colocar un código que sea fácil de recordar para nosotros, pero difícil de adivinar, ¿ok? Y bueno, nos aseguramos que obviamente este código de seguridad podamos recordarlo para no tener el mismo problema del iPad desactivado. Entonces, ya solo resta colocar nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña, aceptar los términos, colocar si tenemos una copia de seguridad de iTunes o vamos a colocar este dispositivo como nuevo. Y ya es cuestión de configurar los últimos elementos del sistema operativo para poderlo utilizar. Y eso ha sido todo. De esta manera hemos logrado activar nuevamente nuestro iPad sin ningún problema.